Hola, muy buen día para todos. Espero que estén muy bien. Feliz viernes. Hoy es viernes. Viernesito, fin de semana. Y anda mi Santi aquí. Hola, mi amor. Buenos días, diles. Ya desperté, diles. Él despierta temprano. Santiago siempre se ha levantado temprano. Ya me ando arreglando. Saben, tengo ganas de plancharme el cabello. Así que voy a aprovechar que lo tengo limpio. Anoche me lo lavé y lo tengo seco. Vamos a plancharnos el cabello. Así que agárrense. Este día no va a haber Doña Pelos. Este día sí nos vamos a peinar. ¿Verdad, Santi? Les digo que hoy es viernes. Es viernes. Y también, fíjense que hoy es Día del Niño. Y me desperté con una culpa que no se imaginan. Les decía que me desperté con una culpa que no tienen idea. Porque hoy es Día del Niño y no me preparé con nada. Con nada, con nada, con nada. ¿A cuál le toca salir hoy? Va a llegar ahorita a mediodía. Así que me voy a alistar, me voy a apurar a hacer lo que tengo que hacer aquí en la casa para irme al súper. A ver qué hacemos, qué organizamos. Yo de verdad no sé por qué no me plancho el cabello todos los días. Si me toma como unos 20 minutos nada más y miren la diferencia. Ay. Y miren cómo me cambia el cabello, la verdad. A mí me gusta mucho planchado porque el cabello chino no me lo puedo acomodar. Nunca he aprendido a peinarme con el cabello chino. Siempre es como que se me esponja. Se me alborota mucho. Ahí está. Me voy a pintar. Siento aquí algo, pero no me lo veo. Me voy a pintar la ceja. Me voy a poner rímel. ¡Wow! No me van a con... ¡Ay, espérenme! Antes de agarrar la plática, déjenme doblar mi cobija, porque ahí luego... Porque luego ahí dejo la cama extendida. A mí me gusta levantarme y quitarme la pijama, cambiarme, arreglarme para mi día. Porque si no me la quito, ya siento que todo el día voy a andar de floja. Aunque sí, cuando sí tengo ganas de quedarme como que cómoda. Que no tengo pendientes, no voy a hacer gran cosa. Sí me quedo en pijama. Sí me quedo en pijama, a gusto. Oigan, pues fíjense que estoy salvada por la campana. Me acaba de marcar Juan y dice que ya viene en camino. Ya viene a pasar el día con nosotros. Así que ahorita voy a poder ir al centro a buscar algo para los niños. Ya les publiqué video el día de hoy y ya les estoy subiendo el video para mañana. Ahorita lo que se termine de cargar, le pongo la foto, le pongo el título y lo programo para mañana. Y ya tengo el día libre. Déjenme, aquí está la tabla. Bueno, voy a hacer desayuno. Voy a hacer desayuno para los niños y ya que desayunen, ay, no me ven por el sol, por la ventana. Déjenme los pongo aquí, mientras les platico qué vamos a hacer. ¿Cómo se dice? Voy a hacerles desayuno. Y ya que desayuno, los voy a cambiar, los voy a poner guapo. Eso sí, no he puesto la cortina de ahí de abajo. Se mira todo lo que tengo ahí. Porque se cayó una argolla, miren. Estas son las que tengo para poner el hilo, el mecate por donde va la cortina y se cayó. Así que el día que andaba Juan con el taladro se me olvidó por completo decirle. Ahorita le voy a decir a ver si me puede ayudar hoy o mañana para poner esa cortina porque sí se mira todo. Resulta que venía saliendo de mi casa y me manda mensaje Jacqueline del canal Jamarelli para decirme que les compró un pastel a mis pequeños.
les compró un pastel a mis muñecos por el día del niño y dice que más tarde lo va a traer, lo va a llevar a la casa. Y ay, no, qué suerte la mía, de verdad, porque como les digo, no me había preparado. Y Jacqueline tuvo ese detalle de mandarles a hacer un pastel. Lo mandó a hacer un pastel para los niños de ella y pidió otro para los míos. Ay, amiga, muchas gracias. Así que un pendiente menos. Un pendiente menos. Así que vámonos. Vamos al súper entonces. Traigo una pequeña lista. Me cubre bocas. Traigo una pequeña lista de lo que necesito comprar. Y voy a ir a comprarles la pizza a los niños. Voy a ir a comprarles una pizza y ya es todo, creo. Así que vamos. Acompáñenme a hacer las compras. No sé, me dan ganas de llevar carne para hacer carne asada en la noche. Voy a ver. A lo mejor sí, para hacer una carnita asada. O no sé qué otra opción. Déjame ver qué encuentro. Uy, qué calor, ya volví a casa, andamos terminando de acomodar lo que traje del súper y traje comida también porque ya sabrán, se me fue toda la mañana allá en el súper. Traje, miren, ay, se me va a tirar, traje sopa fría, traje frijoles, eso también es sopa fría y traje barbacoa, miren. Qué rico. Ay, amor, no les traje pizza porque había mucha gente. ¿Chocolate? Sí, y pues ya era tarde. Mejor traje esta comida. Y podemos ir al rato para la cena. Sí, después se la compramos. Sí. Había mucha gente en el centro. Ya mejor ni les grabé. Fui a Ley y fui al centro a la frutería, ya saben. Y había... Aquí ando acomodando todavía. Aquí los voy a poner, ahorita los voy a limpiar. Les compré unos detallitos. Ay, no, ni saben qué. Resulta que ya que me dijo que iba a venir como, pues en la tarde me dijo. Y yo me confié que iba a venir más tarde. Resulta que vino ahorita que yo no estaba. Le trajo a los niños, miren el pastel. Se mira bien rico. Le trajo a los niños un pastel bien hermoso. Feliz día del niño. Miren. Bien bonito, Santiago ya lo quiere partir, ya se lo quiere comer. Así que no la miré, ahorita le voy a marcar. Ahorita le voy a marcar para ver la parte que a los niños de ella les compré un detalle también. Y le voy a preguntar si van a estar en su casa para ir al ratito a dejárselo. O no sé si vayan a estar con su suegra. Ahorita a ver qué me dice. Primero vamos a comer porque a mí se me hizo tarde en el centro. Sí, vamos a comer los platitos de los nenes. Y aquí para ti, para mí. Vamos a comer entonces y ahorita veo qué hago con la Jack, a ver dónde la encuentro esta mujer. Mientras descansaban los niños les pusimos globos. Voy a ir a hablarles. Ahí está su regalito ya. Voy a hablarles. Pequeños. Hay una sorpresa. Vengan. ¡Feliz día del niño! Esta es tuya, mamá, mira. ¿Qué? Te voy a dar la tuya. Esta es la tuya. ¿Qué hay? ¿Y esta es tuya, viejo? A ver, ¿qué es? ¿Qué es, Victoria? ¡Ay, un pony! ¿Qué trae tu mamá? Yo te lo saco, a ver. Vamos a ver qué trae. Ayúdale, papá, al bebé. ¡Mira! ¡Un dinosaurio, viejo! ¡Un dinosaurio! Mira, ¡te lo abro! ¿Lo abrimos?
Vamos a abrirlo. ¿Te ayuda a abrirlo, mamá? A ver. El Santiago le está come. Está rico, pa. Está rico, Santi. Qué bonito, te gustó, te sorprende, mi amor. Ay, qué rico, cómo trae chocolate. Mande. Sí. Mira, ¿qué es? Son globos. Ay, este pastel ha de estar riquísimo. Mamá, pero me lo traje platitos, ahí voy. Me despertó Victoria. Y Juan, todavía estabas dormido. Una nena dice que ya salió el sol. Nos anda levantando. ¿A dónde quieres ir, mami? Hola, chicos, voy a ir con Aitana. Nadie quiere ir con la Aitana. Tengo que salir de mi sorpresa de pony. Ah, ok. Quiere ir a ver a la Aitana, dice. Aquí está mi sorpresa, mamá mío, papá. ¿Y qué sale mi pony? ¿Y te gustó? Claro que sí. Claro que sí. ¡Ay, hermosa! Aquí eres la más hermosa. A ver el pony. Enséñamelo. Bonita. Y el cepillo para el pony. Mira. El cepillo para el pony. Es que están. ¿Te gustaron? Sí. Me quedé así. ¿Dónde están? ¡Lo veo! Hola, chicas. Chica. No la veo, dime. Oveo. Aquí no. Aquí estás. Listo, aquí mi amor, estoy. Pásamelas. Tengo que pasar a la tienda del Vianney a recoger un pedido que me llegó. Tengo que pasar. Ay, vamos a pasar a la casa de Jacqueline. Yo también te amo, mi reina hermosa. Mamá, yo también te amo. Yo también te amo. Vamos a pasar a la casa de Jacqueline a dejarle un detallito a los niños. Vamos. Mamá. El regalo de la Aitana, mi amor, tráetelo. Andamos jugando a las escondidas. Aquí vengo. Rosario también es mi amiga, también Rosario, la hermana de Jacqueline. Rosario y yo trabajamos, fuimos compañeras de trabajo. El último trabajo que yo tuve, trabajaba con Rosario y yo. Ya nos vamos, ahora sí, vamos a la casa de mi suegra, así que ahorita nos vemos. La Jacqueline andaba bien ocupada, andaba grabando. Sí, a ver. Mi suegra vive enfrente de un parque. Aquí también
Ah, chicos, vengan con ella. Suban, chicos. Hola. Me voy a ver la cara. Vaya, güey. ¿Y te Sí. Mi suegra vive enfrente de un parque. Ahí está Juan sentado, miren. Ahí se ve. Ese es Juan y su hermano. Y las niñas aprovecharon que no hay gente aquí en el parque y se vinieron a pasear un ratito. Ellas son primas de Victoria y aquí anda Victoria. Y ahorita viene Santiago, también fue a tomar agua y aquí anda jugando. Súbete, mi amor. Pero por el otro lado, por la escalera. Me estaba retocando el maquillaje. Nada más no me retoqué el delineador. Así me voy a quedar. O si me pongo, no sé. A ver. Me estoy retocando el maquillaje porque voy a salir a cenar. Traí unos zapatos bajitos cómodos y me puse unos guarachitos con un poquito de plataforma. Me voy a dejar igual la misma blusa, mismo pantalón. Y lista. En cuanto me hablen, nos vamos. Los niños se van a quedar con Juan. Miren cómo se me enredo. Los niños se van a quedar con Juan. Ya están cenando. Ahorita los vamos a preparar. A ponerles la pijama. Ahorita les vamos a poner la pijama. Lavarles, ya saben, asearlos, cambiarlos y que se acuesten. Jugaron bastante en el parque, así que yo creo que ahorita van a caer rendidos. No le van a dar nada de lata a Juan. Pues voy a ir, no les he dicho, vamos a ir a cenar. Voy a ir a cenar con Jacqueline. Le echamos carrilla a la Rosario y yo ahorita porque a ver cuándo vamos, le decía. Pero es que somos tres mujeres con obligaciones, las tres con responsabilidades. Entonces, cuando no estaba ocupada una, estaba ocupada la otra. Y no habíamos podido coincidir. Ya me voy, chicos. ¡Vámonos! Voy a pasar por Jacqueline y por Rosario. Así que ya voy para allá. Ya de ahí vamos a decidir a dónde vamos a cenar. Hola, chicas. Estamos aquí de paseo. Vengo con dos estrellotas del mundo. Ahorita vamos a una cenada deliciosa. Nos está robando la plaza. Hoy, santo viernes. No, no saben lo que va a pasar más al ratito. Oye, ¿ya qué? ¿Quién es la blogger aquí? Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Vamos. Vamos a cenar. Como es día de los niños. Estas niñas. Tenemos que festejar que tenemos unos maravillosos. Sí, claro. Obvio. ¿Salgo? Sí, sale. Así que vámonos a ver a dónde vamos. Vamos a escoger a ver a dónde nos vamos a cenar. Se me antoja algo como pan, como. Para cerrar con brocha de oro, vinimos por un postrecito. Yo paleta de nuez, Rosario también. Y yo unas papitas. Y la Jackie unas papas. Yo tengo chile. Mucho frío, yo no sé cómo se les ocurre comprar paletas. Ay, es que sí está heladito el clima, ¿no? Uh-huh. Ya traje a las chicas, ya nos vamos a dormir ahora sí. Adiós, mujeres. Bye. Fue un gusto, un placer estar aquí en el canal de mi amiga Laura. Acá andamos las dos. Bye, chicas. Muchos besotes, saludos para todas. Vayan para mi canal aprovechando. Hay que trabajar. Amareli, vayan y visítenme. Adiós. Bye. Nos vemos, amiga. Sale, vale, pues nos vemos. Ahí estamos en contacto. Sale, vale. Ándale. Ya llegué a mi casa. Ay, la pasamos bien a gusto. Cenamos bien rico. Ya llegué a mi casa. Ay, me escuchó, Juan. ¿Me escuchaste, amor? Sí. Ya llegamos. Ya llegué. La pasamos muy a gusto, les digo. Cenamos bien rico. Quiero agua. Cenamos bien rico. Los dogos y luego la paleta de nuez que nos comimos bien rica. Platicamos bien a gusto. Ya nos hacía falta una salidita.
Voy a tomar agua, voy a ir a ponerme la pijama, desmaquillarme, acostarme, descansar. La pasé muy a gusto con mis amigas. Ya nos hacía falta una salidita, una platicada. Porque siempre platicamos por teléfono, mensajeamos así, pero no es la misma. No hay como estarnos contando los chistes y los chismes ahí en persona y estarnos viendo. Bueno, ahora sí me voy a despedir. Voy a ir a lavarme la cara, a desmaquillarme. Bueno, ahora sí me despido. Nos vemos mañana en un siguiente vlog. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se les olvide suscribirse, compartir, dejarme like, un comentario, platíquenme algo. Ay, ya me ven. Nos vemos mañana. Gracias, bye bye.